Bueno, me encuentro con una de las chicas de las que más se ha hablado en este concurso porque dijeron República Dominicana llegó y explotó por todos lados. Todo el mundo empezaba a hablar de República Dominicana. ¿Cómo te sientes cuando lees todos esos comentarios de la gente que decía, sí, eres una mujer guapa, es como todas las que están, pero no te tenían en las favoritas y llegaste y fue y dije, ¡plup!, esta favorita. Me siento muy feliz y muy agradecida. Honestamente, he sentido el calor de la gente, me he sentido respaldada. Así que ha sido un momento de mi vida en el cual hemos demostrado que no importa dónde vengas o cómo te juzguen, tú tienes que llegar y trabajar por lo que tú sabes que puedes dar. Y para mí ha sido una bendición y me siento muy feliz. No, y se nota en el escenario, se nota cuando estás caminando por los lados, que todo el mundo dice, wow, República Dominicana. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo más difícil de la preparación? Porque preparar una Miss, la gente piensa que es simplemente, ay, hay que coger esta y ya, se va. Claro. No, es todo un proceso. Mira, te cuento que lo más difícil era poder mantener mi vida completamente igual, porque, por ejemplo, yo tengo un trabajo de tiempo completo, trabajo para una organización sin fin de lucro, y abogo y trabajo por ellos de 9 a 5 de la tarde. Uh-huh. Así que solamente podía trabajar muy temprano y muy, muy tarde. Claro. Así que era mantener mi vida diaria, mi trabajo, porque así me sostengo, uh-huh, y también poder educarme, nutrirme de todo lo que conlleva un concurso como Miss Universo. Claro. Así que, aparte de eso, diría que es la crítica del público. El escrutinio público es sumamente difícil porque no te tratan como un ser humano. Claro. Esperan que seas perfecto, que no te equivoques nunca, que no te pongas nerviosa. Yo creo que eso fue lo más difícil, poder adaptarme a esa nueva vida que llevo, donde todo el mundo puede hacer comentarios despectivos. Que se creen que tienen el derecho. Exactamente, y creo que eso ha sido más difícil. Pero sé que lo hacen a veces con buena intención. Mm. No los juzgo, los aprecio, así que sé que es parte del proceso también. Es parte. A mí me han dicho, dije, no estás haciendo la cobertura como años anteriores. Dije, cónchole, es diferente todo alrededor. Es una organización nueva, no, claro, no me dan tiempo con las chicas. Esa es parte de lo diferente, claro, ¿no? Pero la experiencia para ti, estando aquí, compartiendo con las chicas, me han dicho otras que no es una competencia, es más de empoderamiento de mujeres, es estar juntas y defenderse y echar para adelante. Total, ha sido muy enriquecedora. He sentido que he crecido, ha sido solamente 7-8 días aproximadamente, mm, y me siento feliz. Siento que las chicas son muy buenas, son todas divinas, tienen muy buen corazón, muy buena intención. Nunca, te confieso, cuando llegué tenía miedo. Sabes, esas historias de que, ay, te rompen el vestido, de que son malas, cuidado, ponle candado a tus maletas, pero honestamente no ha sido así. Se siente un aire muy tranquilo, de mucha paz. Somos todas chicas empoderadas, bellas, inteligentes, que tenemos todo que dar y no hay razón para hacer competencia tóxica. Claro. Así que todo es muy sano. Así que ha sido, de verdad, lo mejor de mi vida. Cuéntanos un poco, ¿hay cambios que vienen en la organización, como que van a aceptar a mujeres casadas, mujeres con hijos, también personas trans? ¿Cómo te, claro, sientes como eso? Y si piensas que es algo positivo o negativo para un concurso que hemos en la vida visto que es de mujeres, de señoritas, entre comillas, por el Miss. Claro. Mira, la vida es una serie de cambios y hay que aprender a adaptarse al tiempo. Yo siento que entiendo que la mujer no puede ser limitada porque sea madre o porque esté casada o porque sea divorciada. Yo creo que hay que cambiar esos tabúes de que la mujer no puede ser madre y trabajar, que no puede ser madre y puede ser reina de belleza. Creo que ser reina de belleza en este momento, hoy en día, es llevar un mensaje, ser portavoz, ser embajadora. Y yo creo que es un trabajo más. Así que creo que la gente a veces lo confunde. Esto es un trabajo. Claro. Es un trabajo fuerte. Y yo entiendo que, al contrario, te puede dar un push más grande, una motivación de ver que tu niña te vea trabajando, uh-huh, más. Yo creo que los cambios son positivos y hay que abrirse los cambios. Cuéntanos un poco, ¿cómo has contagiado a todas las otras chicas con tu ritmo, con tu sabor, con tu música, con tu comida? ¿Qué has dicho y cómo has vendido a tu país? Mira, te cuento que hoy, precisamente, en la mañana me estaba maquillando y tenía música puesta, tenía merengue, y me acuerdo que Alicia me acaba de decir, Andreina, Dios mío, tienes un concierto. Y es que, o sea, yo soy así, yo canto, me río, bailo con todas. Y siento que así el dominicano se ríe, el dominicano es alegre, el dominicano contagia de su sazón, de su vibra, no importa qué hora de la mañana sea. Así que, claro, para mí ha sido eso, poder demostrar quién yo soy, sin querer ser perfecta, siempre siendo quien yo soy, riéndome como me río, gozándome la experiencia, y creo que eso se contagia también. Después de esa preliminar, empiezan las expectativas, empiezan los fanáticos a decir sus cosas y te ponen de favorita. ¿Qué se siente esa presión de ser una favorita? ¿O cómo lo manejas? Es una gran responsabilidad, es un gran peso que llevas. Tú solamente en República Dominicana, pero cuando ves personas fuera de tu país que también dicen, yo apuesto a ti, dices, wow. Hay presión, hay una gran responsabilidad, pero me siento también muy agradecida porque valoran el trabajo que he hecho, ven el esfuerzo que hay detrás de todo esto, y para mí es una bendición. Yo siento que agradecida, número uno, pero también
me energiza, me da energía para poder seguir adelante, que para la final también esté mejor que la preliminar, así que me da mucha felicidad. ¿Hay algo que vas a cambiar para la final? ¿Algo de traje, peinado o esperamos? Esperen a la final. No lo puedo decir. Pero esperen. Hay sorpresas, eso es lo importante. Hay sorpresas. Muchas gracias. Gracias, Ale.